Buenas noches. Señor presidente de Fundesa, don Juan Carlos Páez. Señor presidente de Grenade 2019, don Peter Clos. Señor presidente del CACIF, don Juan Carlos Teffel. Señores representantes de gobierno e instituciones del Estado. Señores diputados, alcaldes y gobernadores. Señores panelistas. Excelentísimos señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático en el país, distinguidos representantes de la academia, de los tanques de pensamiento y de las asociaciones de la sociedad civil, estimados medios de comunicación que nos acompañan, hombres y mujeres trabajadores, empresarios que sacan adelante a Guatemala, amigos todos, es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy y aprovecho para agradecer a Fundesa por la invitación y el haber puesto en la agenda de la discusión pública un tema tan relevante como la importancia para Guatemala de pasar de un estado líquido a un estado sólido, expresión que conlleva la urgente necesidad de que fortalezcamos nuestras instituciones. Deseo comenzar indicándoles que desde el gobierno vamos a trabajar con ahínco en 5 aspectos que están planteados dentro de nuestro Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Primero, vamos a darle continuidad a la Política Nacional de Competitividad que nos permita elevar la productividad del trabajador y aumente los ingresos de la población. Necesitamos atraer la inversión para detener la migración. De lo contrario, no vamos a poder resolver el tema que está agobiando a cientos de guatemaltecos que desean irse todos los días del país. Es generando muros de prosperidad como vamos a resolver el tema de la migración. Y Guatemala tiene que convertirse en el muro de prosperidad de Centroamérica. No es con muros físicos, no es con muros de armas, es con muros de prosperidad como podemos sacar adelante esta nación. Por eso, vamos a detener la migración con políticas públicas que fomenten, atraigan la inversión y no con una política migratoria restrictiva. Es oportuno señalar que nuestro país volvió a caer en el reciente informe global de competitividad del Foro Económico Mundial. Debemos recuperar el tiempo perdido, que significa oportunidades de desarrollo que hemos sabido desperdiciar muy bien. Al ver los resultados claramente, tenemos que, como país, lograr el establecimiento de una hoja de ruta que nos permita fortalecer nuestras instituciones, mejorar la adopción de tecnologías de la información y comunicación y desarrollar definitivamente la infraestructura del país. Guatemala necesita aumentar la inversión en formación bruta del capital fijo, generar un proceso más eficiente para que las instituciones estatales funcionen al servicio del guatemalteco y apostarle a una agenda digital que permita que los trámites con el gobierno puedan hacerse simplemente a través de una computadora conectada a internet. Segundo, es urgente mejorar el desarrollo social, especialmente en lo que se refiere a la nutrición de más de los 48% de nuestros niños menores de 5 años que tienen algún grado de desnutrición, e iniciar definitivamente una reforma educativa. En nuestro país ha sido histórico que mientras más pobre se es, menos calidad educativa se ha tenido. Hoy tenemos que iniciar urgentemente esa reforma educativa. No podemos seguir permitiendo que tengamos los más altos índices de desnutrición crónica de América Latina y la peor calidad educativa de este continente. Es por ello que nos hemos reunido ya con diferentes sectores e invito al sector privado organizado a que se una también para que definamos a partir del 14 de enero del año entrante los 4 años de objetivos de nación para que luchemos juntos
por la gran cruzada nacional por la nutrición. Nuestro deber. Nuestro deber es sentar las bases para que principiamos a cambiar la historia de este país con una generación. Niños que a los 5 años ingresan a la preprimaria, pero que les hayamos dado antes, a través del plan de la ventana en los 1000 días, la formación de todas sus potencialidades, para que no tengamos lo que hoy estamos teniendo. Niños a los cuales pierden millones de puntos de coeficiente intelectual que jamás recobrarán. Guatemala necesita una sociedad competitiva. Guatemala necesita una generación que venga distinta. Hoy es el momento de principiar a apostar por esa generación. Tenemos que ampliar el primer nivel de atención de la salud en nuestro país y recuperar con la debida pertinencia cultural las intervenciones necesarias que nos permitan en los municipios más aislados de Guatemala que cuenten con agua potable, que tengan acceso a nutrientes de alta calidad, que tengan sistemas de vigilancia epidemiológica y que mejoren los programas para aumentar el consumo de alimentos y el aprovechamiento biológico. Tercero, vamos a recuperar la gobernabilidad de nuestro país. El Estado de Guatemala debe ser capaz de recuperar el control del territorio nacional que se lo hemos cedido al narcotráfico y al crimen organizado. Por eso, vamos a reforzar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a fortalecer y profesionalizar a la Policía Nacional Civil y apoyaremos al Ejército de Guatemala para que resguarde debidamente nuestras fronteras. Trabajaremos de las manos con las comunidades para ir consiguiendo y construyendo territorios seguros que sean capaces de atraer desarrollo y apoyemos a los alcaldes de las ciudades más violentas para reducir la extorsión y la violencia homicida que tanto daño nos ha hecho y tanto luto ha causado en nuestra sociedad. El peso de la ley debe caer sobre aquellos que actúan fuera del margen de la ley. Y de una vez les digo que aquí, que en 97 días, 6 horas y 35 minutos, vamos a presentar al Congreso de la República una iniciativa de ley para que todos aquellos extorsionistas que nos tienen sujetos a ese terror que vivimos en los servicios públicos de nuestro país sean perseguidos, juzgados, sentenciados y encarcelados como lo que son, terroristas que no tenemos que permitir. Cuarto, vamos a mejorar la capacidad del gobierno y la transparencia en la calidad del gasto público. La introducción de la tecnología en el sector público va a ser una realidad en el gobierno, de manera que se generen los procesos eficientes y transparentes. Crearemos un programa nacional que luchará contra la corrupción, que auditará los procesos dentro del Ejecutivo, pero también impulsará las mejoras que ayuden a que contemos con sistemas más eficientes que nos permitan que la corrupción quede de una vez proscrita del sistema del sector público. Por último, vamos a mejorar las relaciones con el mundo. Tenemos que ser capaces de convertir a nuestras embajadas en promotoras de la inversión y el desarrollo de nuevos mercados para la exportación de nuestros productos y la atracción del turismo. Tenemos que ser capaces de duplicar en 4 años la exportación de productos no tradicionales y el número de turistas que vengan a Guatemala. Guatemala va a ser un país próspero si nos unimos los guatemaltecos en la búsqueda de esa prosperidad alrededor del mundo. Los 11 sectores
identificados en la Política Nacional de Competitividad serán promovidos por nuestros embajadores y generaremos la plataforma para que Guatemala sea un destino atractivo para la inversión. La certeza jurídica va a ser una realidad y la defensa de la propiedad privada va a ser uno de los objetivos fundamentales del gobierno que me tocará presidir. Permítame señalarles que trabajaremos para mantener altos grados de confianza y credibilidad en la población, que se mire reflejada en la confianza en las instituciones públicas del país. Debemos indicar que hay buenas noticias, porque hemos sido reconocidos con una muy buena evaluación respecto al capital social de nuestro país, ya que estamos en la posición 54 de 141 países evaluados por el Foro Mundial Económico. Sin embargo, de poco sirve si no tenemos confianza en nuestras instituciones. Por ello, vamos a implementar tres acciones. Primero, vamos a hacer que se instaure un Consejo de Estado donde se establezca los mecanismos de un diálogo permanente que nos permita llegar a los consensos entre las distintas fuerzas vivas del país. Los insumos que se presentaron hoy acá, en este foro, respecto a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, la ley del servicio civil, la ley de la carrera judicial, la ley de probidad y la reforma a la ley de amparo, las vamos a llevar juntos, el Consejo de Estado y el Gobierno, ante el nuevo Congreso de la Nación, para que logremos, con el apoyo de usted, las fuerzas vivas del país, la transformación de las leyes que este país tanto requiere. Un gobierno solo no puede, pero unidos gobernantes y gobernados podemos transformar este país. Vamos a darle todo el apoyo a las iniciativas que promuevan la inversión en nuestras carreteras y vamos a fortalecer la capacidad del Estado para aumentar el ritmo del crecimiento de la red vial que tanto necesitamos en el país. Una de las brechas más importantes para que elevemos nuestra competitividad y conectar a miles de guatemaltecos, agricultores y campesinos y comunidades que hoy se encuentran aislados de los principales mercados. Vamos a generar los mecanismos de diálogo y concertación que nos ayuden a fortalecer la cohesión social de manera tal que celebremos el bicentenario de la independencia en septiembre del 2021 y podamos mostrarnos ante el mundo orgullosos de haber logrado de fortalecer nuestras capacidades de inversión y el desarrollo social de Guatemala. Son 2 años que tendremos que trabajar para llegar a eso, pero 2 años que yo estoy seguro y convencido que lo podemos lograr. Pondremos todo nuestro esfuerzo para trabajar con los diferentes sectores sociales que nos permitan agilizar los proyectos de desarrollo que tanto necesitan los guatemaltecos para aumentar el empleo, las exportaciones y los ingresos en las comunidades. Estoy consciente que en 4 años no son suficientes para transformar el país. Yo no soy Harry Potter, ni tengo varita mágica, pero les pido que abramos la mente al pensamiento positivo. Y como lo dijo allá por el año 1948 Sir Winston Churchill, un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Por eso, no dudemos que vamos a construir juntos los cimientos que establezcan una Guatemala donde podamos contar con un mayor crecimiento económico, con ecosistemas que fomenten la empresarialidad y mecanismos estatales que resguarden a la población más vulnerable del país. Estoy altamente convencido que juntos, tomando como base el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, lograremos recuperar ese 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto que tanto anhelamos y aumentaremos la inversión social que nos permita desarrollar el potencial humano de nuestros jóvenes para afrontar ese bono demográfico que apenas estamos comenzando. Llegó el momento de sentar las bases de una Guatemala diferente. Hoy es cuando tenemos que hacer una Guatemala de oportunidades que se convierta en la Guatemala próspera que sé que unidos podemos alcanzar. El reto es grande, pero el valor
coraje y emprendimiento de nosotros los guatemaltecos es mucho mayor. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.